pasar. El veneno entra en mi sangre y no lo puedo evitar. Es resistencia a ese líquido letal. Ya casi me divierte, aunque peso su convulsional. Principal. Se encuentra la caja de seguridad 365. Espero ser claro. Quien vaya por ella no puede volver aquí sin traerla. Lila, prepárate. Vas tú. Llévate al novato. ¿Con el nuevo? ¿Y cómo vamos a entrar a la bóveda? Eso déjamelo a mí. Robar un banco. Pensé que las serpientes hacíamos mucho más que robar bancos. Thank you.
te llamas, novato? Nicolás Guzmán, juro. Nosotros no robamos dinero, Guzmán. Robamos información. La captura del prófugo Arizmendi dejó serios daños en la propiedad privada en la avenida Quito. Frente a estos hechos, nos preguntamos, ¿dónde están los protocolos de seguridad que dice tener la Policía Nacional? ¿O es esta una cortina de humo para distraer a la opinión pública de los verdaderos problemas que sufre este país? Los mantendremos informados. Muy bien. Te lo voy a preguntar por última vez. ¿Dónde está Fonseca? ¿Dónde está Fonseca? No sé. ¿Dónde está Fonseca? Yo no sé. ¿Qué? Me sorprende lo bien que les lavan el cerebro en el barrio. A mí nadie me ha lavado el cerebro. ¿Qué tienes en la cabeza, imbécil? Te puso una bomba en la espalda y todavía crees que te van a ir a rescatar. Un chapita no va a entender lo que es ser una serpiente. ¿A usted no conoce al gurú? No te equivoques, Arizmendi. Conozco mejor de lo que tú crees. Usted jamás lo va a encontrar, ¿me entiende? Jamás lo va a encontrar. Lo atrapé hace 8 años y te lo aseguro que lo voy a volver a hacer. Ya pues vaya. ¿Tú qué ves, sapo? Me cierra bien la puerta porque aquí hay harto choro, ¿ah? Seguro. Las serpientes son mi familia. Tal vez creas que no me fijo en ti, pero no es así. Desde este momento, vas a dejar de caminar a la sombra de tu hermana. Tengo una misión perfecta para ti. Lo que me pidas, gurú. Tenemos un cabo suelto en el cuartel de policía. Tu trabajo va a ser cortarlo. ¿Tú crees que puedas hacerlo? Estoy segura. El gurú los atrae como moscas. Es momento para una emboscada, mi coronel. No. No te apresures, Plaza. Fonseca es el pez más gordo de la ciudad y si vamos a capturarlo, tenemos que utilizar la carta clave. La rata dentro del cuartel policial. ¿Cuál rata? La fiscal Pincay. ¿La fiscal Pincay? La fiscal Pincay ni siquiera tiene multas de tránsito, mi coronel. Yo tampoco lo creía en un comienzo, pero ahora sí. Más aún después del espectáculo que se mandó el otro día. Pero bueno, Plaza, vamos paso a paso. Por ahora, cuéntame, ¿qué planes tiene Fonseca? Quiere robar una caja de seguridad del Banco Nacional. Pero no es dinero lo que busca. ¿Si no? Yo mismo tengo que encabezar el robo. Y es muy arriesgado, incluso para él. Apenas me conoce. Qué bien, teniente. Quiere decir que nos estamos ganando la confianza del gurú. Tengo todos los datos del plan, mi coronel. El momento es ahora. No, no. Tú limítate a seguirle el juego, que yo me encargo del resto. Quiero saber hasta dónde es capaz de llegar Fonseca. ¿Quiere que robe un banco de verdad, mi coronel? Teniente, hay operativos en los que no es posible dar marcha atrás. Y este es uno de esos. ¿Entendido? ¿Entendido, teniente? Sí, mi coronel. Entendido. Por cierto, felicitaciones. Está a punto de convertirse en un héroe, Plaza. Con su permiso, mi coronel.
Fueron métodos poco convencionales, pero dieron resultado. Si no hubiera sido así, estaríamos lamentando la muerte de muchos más. Y usted, fiscal, no se culpe por la muerte de la teniente Peralta. Hizo un buen trabajo. Me va a disculpar, señor ministro, pero el resultado fue más bien dejarnos en ridículo frente a todo el mundo. Señor ministro, el objetivo fue siempre el de proteger la vida de policías y civiles, a pesar del gasto innecesario de recursos que causó la llamada del coronel López. Mire, fiscal, yo solo hacía mi trabajo y usted debería hacer el suyo, porque de haberlo hecho, la teniente Peralta todavía estaría entre nosotros. Cada vez estoy más cerca de confirmar quién es el infiltrado de Fonseca en estas fuerzas. Pero no haga afirmaciones innecesarias si no tiene pruebas. De cualquier manera, señor ministro, tenga la seguridad que a la institución no le va a temblar la mano al momento de llevar al traidor ante la justicia. Así lo espero. ¿Cómo vas? Muy bien. Es increíble lo que puedes lograr. Una serpiente hermosa, suave, inteligente, letal. Guárdate tus halagos para tus mascotas, Daniel. Calla. El niño te puede escuchar. Además, ¿cómo es posible que una mujer como tú sienta celos de una niña? No son celos. Me gustaría que les aprietes un poquito las correas, porque una de las desubicadas esas fue a buscarme el otro día para intentar matarme a la salida del colegio del niño. No me gusta que me mezcles en tus cosas ni con esa gente. Y evidentemente, no lo logró. Nadie puede contigo, Paula. Ella me sirve para otras cosas. ¿Cómo para qué? Digamos que va al banco por mí. ¿La mandaste a robar un banco? Qué poca imaginación, Daniel. No. Ella no va a robar un banco. Ella va a acompañar al policía que va a robar el banco por nosotros. ¿Un policía? Eso sí que es una ironía. Y donde hay una ironía, hay una noticia. Siempre te gustaron las ironías. ¿Y qué van a robar? ¡Epa, Martín! ¡Hola! ¡Me viniste a visitar! ¿Cómo estás? Bien, ahí. ¡Mi campeón favorito! ¡Eso! ¡Esas cosquillas! ¿Cómo están? ¡Ah, muy bien! Ah, te llamó la ley. Te ayudo a ver. Hijo, espérame en la oficina mía, ¿ya? Yo acabo aquí y nos vamos para la casa. ¡Campeón! ¡Martín! Hola. Buenas noches. Buenas noches. Asiento, por favor. Gracias. Disculpen, no tenía con quién dejar a Martín. No se preocupe, fiscal. Así es, fiscal, no hay problema. Esto es mejor que una serpiente bomba en un cementerio abandonado. Tenemos que empezar a trabajar en equipo. Aún estamos muy lejos de localizar a Fonseca. Y mucho más de atrapar a la rata culpable de la muerte de Alex.
Discúlpeme, fiscal. Pero yo quisiera saber qué hacía usted Plaza mientras nosotros tratábamos de evitar de que explotara el campamento policial. Estaba buscando a Arizmendi en su barrio, mi capitán. Tenía una pista que desgraciadamente no me llevó a nada. ¿Y quién demonios le mandó usted a buscar a Arizmendi, ¿eh? Yo lo mandé, Milton. Tenía una pista que resultó ser falsa. Muy bien. La clave aquí es Arizmendi, fiscal. Yo estoy seguro que es un cabo suelto de Fonseca. Estoy de acuerdo contigo, Milton. Pero el asunto es que este imbécil sigue siendo fiel a Fonseca. No quiere abrir la boca. Estamos ante un tipo que puede armar un dispositivo explosivo que no he visto jamás en este país. Y mucho menos implantado en un ser humano. La verdad es que tiene muy buena tecnología avanzada. Tenemos que localizar a Fonseca cuanto antes. ¿Entendido? Sí. Muchas gracias. Fiscal. Pueden retirarse. Buenas noches. Gracias. Capitán, ¿me permite un momento, por favor? Claro que sí. Espero estar equivocada, pero creo que este caso le está afectando. ¿Por qué me lo dice? Que yo sepa, usted no es de los que ataca a uno de su mismo equipo. Plaza está con nosotros, Milton. Hace 8 años, cuando atrapé a Fonseca, yo creí que conocía todo acerca de él. Pero definitivamente estoy equivocado. Seguimos siendo sus marionetas. Seguimos jugando el juego que él quiere que juguemos. Y lo peor de todo es que él es el único que conoce las reglas. Hace 8 años. Usted tuvo que atraparlo solo, capitán. Pero ahora ya no está solo. Si alguien va a cambiar las reglas, eso somos nosotros. Créame. Muchas gracias, fiscal. Con permiso. Gracias. Buenas noches. Si dormiste fuera de tu cama es porque temes por tu vida, Arizmendi. Eso tenía tu nombre. Milton, me gustaría saber cómo es que la gente de Fonseca pudo llegar hasta acá. Mayor, Fonseca es un hombre con muchísimos recursos. ¿Y tú, bobo, crees que te va a venir a rescatar todavía? ¿Ah? Yo voy a llevar esto al laboratorio para saber con qué tipo de veneno estamos tratando. Muy bien, teniente. Te cuestes mucho, Arizmendi. Vamos, camina. ¿Dónde? Camina, hombre, camina. Thank you.
Tienes que relajarte. Estoy relajado. Solo sígueme la corriente, ¿sí? Este anillo de mierda. Buenas tardes. Bienvenidos. Por favor, venga, siento. Gracias. ¿En qué podemos ayudarlos? Necesito hacer una extracción de la bóveda. Soy la asistente del señor Joaquín Plaza. Claro, con gusto. ¿Y el señor? Seguridad personal. Usted comprenderá. Con gusto, señorita. Si me permite su credencial, claro. Podemos verificar el acceso para que unos guardias nos acompañen a las bóvedas. Solo que verificar unas cosas. ¿Desean algún café mientras tanto? No, muy amable. No, gracias. Estamos bien. ¿Qué te pasa? ¿Estás nervioso? Con esa carita. Todo va a salir bien. Bueno, está todo en orden. Los señores van a escoltarlos a las bóvedas. Muchísimas gracias. Muy amable, nos vemos. Gracias, un gusto. Con permiso. ¿Qué haces? ¿Estás loca? Y a mí no me vuelvas a llamar loca, ¿sí? Con 911 a unidades de policía. Hay un robo en proceso en el Banco Nacional, en la avenida Amazonas y Roca. Repito, en la avenida Amazonas y Roca. Los delincuentes siguen dentro del banco. Por favor, enviar unidades.
El idiota llamó a la policía. Irnos ahora. Vamos. ¿A dónde? Tú vienes conmigo, camina. ¿A dónde? Apúrate, camina. Respira, contrólate. Definitivamente lo mío son los cuchillos. No hagas ninguna estupidez. Malditos cerdos. Ya van a ver. Habla Raúl Salgado. Capitán Salgado, ¿cómo le va? Sabe que tengo varios rehenes acá adentro y no los voy a entregar hasta que no me asegure de que mi salida está limpia. Quiero un bus para 30 personas y una maleta con 5 millones de dólares. En billetes de 20. ¿Cómo te llamas o cómo te llamo? ¿De qué te importa cómo me llamo, eh? El dinero y el bus. Y luego hablamos. Vamos a tranquilizarnos primero. Necesito que me digas tu nombre. Necesito que me digas que todos los rehenes están bien. Mira, Chapita. A mí no me vas a sensibilizar con tu tonito tan amigable. ¿Sí? El dinero y el bus. Y si me hace enojar, le empiezo a lanzar a gente por la puerta. Para que veas cómo se manejan estas cosas, novato. Quedas conmigo. Ah, pero por lo menos ponga la musiquita, pues alguna cosa. Sí. Gracias por recogerme. Estaba esperando los resultados. A ver, déjame ver que estoy... No hay problema, teniente, para eso estamos. Recuerda que tenemos que trabajar juntos. Así será, mi capitán. Vamos a ver qué sorpresita nos tiene preparada Fonseca para el día de hoy. Mi coronel, ya están todas las unidades desplegadas en sus sitios. Aparentemente en el hall de Estrada están todos concentrados. Solo tenemos que entrar a la negociación. ¿Sabe cuántos son? Aparentemente 22 rehenes
y tenemos dos delincuentes. ¿Y qué experiencia tiene usted en este tipo de...? Soy el único que está disponible por ahora, coronel. Buenas tardes, mi coronel. Permiso. Reportándome para ayudar en la negociación. Capitán Mendoza, siempre haciéndose esperar, ¿no? De todos modos, como verá, ya somos suficientes en el baile, así es que gracias por la visita. Mi coronel, nunca está de más un poco más de apoyo. Teniente Vega, tenía entendido que se había integrado al regimiento para dar clases a los novatos. ¿Está segura que está en el lugar correcto? Mi coronel, esto tiene la firma de Fonseca por todos lados. No me digan. Le recomiendo no seguir llamando la atención del público. ¿Cuántos habrán? ¿15, 20 rehenes? 22 para ser exactos. Y ahora sí me disculpan, tengo trabajo que hacer. ¿Qué me miras? Tú, mi fitico, vas a ser el primero que va a salir de aquí. Pero con las patas por delante. Señorita. ¿Quién te dijo que me podías hablar, eh? De verdad, todavía no he hecho nada. Nada irremediable. Cállate. Es lo mejor, mi niña. ¿Mi niña? ¿Y quién te crees que eres para llamarme así? ¿Eh? Yo pensé. Así mismo me llamaba mi padre. El mismo borracho asqueroso que me golpeaba a mi madre y a mí. No, yo... Tú eres un cerdo. Eres igualito al cerdo que me violó. No. Y que se aprovechaba de todas las mujeres que se le pasaban por nada. Atención a los del banco. Tienen 15 minutos para salir con las manos en alto. De lo contrario... ¡No se muevan! ...utilizar la fuerza. Qué bueno que siguió tu consejo de no llamar la atención, ¿no? Señorita, yo tengo dos hijos, de verdad. ¡Cállate! ¡Que te calles! Tendremos que matar a todos para salir vivos de aquí. Necesitamos un médico. ¿Hay algún médico aquí? ¿Entre ustedes? ¿No? No hay. Si se muere, que se muera. Necesitamos llamar a un médico de afuera. Eso no va a pasar. Gente, comuníqueme con el banco y luego retírense los dos. Gracias. Hay un hombre herido. Necesitamos un médico en este momento. Plaza, ¿qué hiciste? ¿No te bastaba con una toma de rehenes? Mire, oficial, no hay tiempo para discutir. Necesitamos un médico ahora mismo. Ya hay un cadáver y un moribundo. Para. Cálmate. Lo más importante ahora es que no perdamos el control del operativo, ¿entiendes? No, escuche usted, coronel. Si no trae un médico inmediatamente, aquí van a haber más muertos. Todos con las cabezas abajo. Aguanta. No me miren. Respira. Que aguanta, ya viene ayuda. No me miren. Teniente Vega. Va a tener que ir adentro. Hay un herido de gravedad. Mi coronel, usted no dispone de un doctor en su brigada. Bueno, carajo. ¿Quieren dar apoyo al operativo o qué?
todo respeto, mi coronel, pero el oficial encargado de esta operación soy yo y el protocolo indica que todas las órdenes tienen que pasar por mí. Entiende, capitán. Acabo de tener un contacto con los secuestradores. O entra ahora mismo un médico o empiezan a matar rehenes. ¿Lo entiende? Me disculpa un momento, mi coronel. Natalia, no puedo permitir que te salga. Es muy peligroso. No, yo lo puedo hacer. Además, nos conviene estar ahí adentro. Confía en mí, yo puedo hacer esto. Muy bien, Natalia. Entra, ten cuidado, por favor. Así será, mi capitán. ¿Qué es para ahora? Voy a entrar, mi coronel. Muy bien. Preparados, que va a entrar la doctora. Gracias. Teniente, cuídese. Parece que viene la doctora. Tranquilos, tranquilos, no se muevan, no disparen, entra. Bienvenida, doctorcita. Camina. ¿Y tú qué miras tanto, eh? Preocúpate por lo que te toca, el herido. Lo bueno de Bad es que es impredecible. Eso lo hace peligroso. Pensé que habíamos superado la etapa de las amenazas en nuestra relación. La serpiente no fue una amenaza. Simplemente algo que te recuerde para quien trabajas. El espectáculo que acabas de dar me recuerda lo suficiente, Daniel. La toma de rehenes ha salido de control. Hay un hombre herido y un cadáver. Y francamente, no sé qué más pueda llegar a ser tu niña. Ya lo sé. Por eso la envié a ella. Tiene más agallas que 10 de tus hombres juntos. Miras, ¿eh? Ve. No serviste para nada. Idiota. ¿Y tú? ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? Ya. ¿Sí sabían que ellos les roban el dinero a ustedes? Malditos corruptos. ¿Y si te mato? ¿Eh? ¿Y si te mato? ¡Me quiero ir! ¿Y qué? Ya en un rato termino. Yo me encargo de ella. ¡Ah!
puede contestar. Si contestas el celular, le vuelo la cabeza. Dámelo. ¡Que me lo des! Déjala contestar, Nila. Necesitamos que salve a ese hombre. Es el único chance que tenemos para salir vivos de aquí. Cálmate. Contesta. Pero si haces algo raro, ya sabes lo que te va a pasar. Tasia. Ayúdame.